Hola amigos, aquí estoy de nuevo con la continuación del tutorial que empecé con la página IconArchive. Y es esta otra página, Wallpapers HD. Está muy bien, la verdad. Son fondos en calidad digital y la verdad que me ha gustado porque son diferentes y son bastante variados y hay muchísimos también para poder ver. Algunos que son verdaderamente chulos. Mirad este, por ejemplo, o este. Hay algunos que son preciosos. Mira este del águila. Vamos a entrar en él y os voy a enseñar cómo descargarlo. Esta página también está en inglés, pero bueno, no es nada difícil el aprender a descargarlo. Yo suelo descargarlo en la máxima resolución y vamos a darle en 2560 por 1600. Vale. Vamos a entrar en él y se os abre la pantalla en donde lo vais a ver en ese formato. Lo podéis ver, aquí podéis echar un vistazo, más o menos cómo es. Pixelado, cómo está, la verdad es que está muy bien. Y para descargarlo es tan fácil como ir aquí arriba donde pone descarga. Le dais a descarga y empieza la descarga. Como veis aquí abajo, ya la tenemos descargada. Entonces vamos a verlo en la carpeta y aquí tengo el wallpaper. Yo lo único que hago ahora es cogerlo, lo corto, esto lo minimizaré. Este también, y me lo llevo a la carpeta donde tengo todos los wallpapers. Lo tengo aquí, y en este lo vamos a poner en varios, por ejemplo, y lo pego. Vale, ahora para que salga, para poder ponerlo, pues es tan fácil ponerse sobre él, botón de la derecha, y establecer como fondo de escritorio. Y ya tengo el wallpaper. La verdad es que hay algunos que son muy chulos, muy chulos. Luego también podréis complementar junto con la lanzadera que tengáis, en este caso es la Object Dock, pues podréis poner otro tipo de barra. Vamos a hacer una prueba. Vamos a entrar en las opciones del acople. Y vamos a ir a apariencia. Entonces aquí podríamos buscar pues una diferente. Como lo tengo en transparente, lo voy a poner así. Podría cambiarle el color. A este le vamos a poner un color, un tono marrón. Vale, quedaría como más acorde. Todo eso lo podéis retocar, ¿vale? Le podríamos dar pues unas formas totalmente diferentes con un poquito de paciencia y ir buscando alguno que os guste y que se complemente con la barra. Este no está mal. Este no me desagrada. Ah, este tampoco. Este está muy chulo también. Pues bueno, vamos a dejar esta, vamos a poner este ejemplo. Entonces ahí le hemos dado otra forma a nuestro escritorio y ya no nos parece tan aburrido porque llegamos a estar cansados de verlo. Ahora volveremos a la pantalla y vamos a descargar otro más, por ejemplo, para que veáis. Luego tenéis aquí que podéis elegir por categorías. En 3D, como podéis ver, animales, anime, playas, bicicletas, celebridades. Uno de los que me miro más
creativos y gráficos. Que hay algunas cosas que están muy chulas. Mirad este, por ejemplo. A ver si veis, os pone las visitas que ha tenido este wallpaper. Veis, aquí os aparece el tipo de resoluciones que hay y las resoluciones en HD también que hay. Os da varias opciones. Yo suelo elegir siempre la máxima. Por ejemplo, le doy a esta y vuelve a hacer lo mismo. Nos aparece la pantalla. Vale, podemos echarle un vistazo. Y luego para descargar es exactamente lo mismo. Descarga. Que la está descargando. No tarda mucho. Ya está. Vamos a darlo en la carpeta de descargas y lo tengo aquí. Lo que voy a hacer es cortar y me lo voy a llevar a la carpeta de wallpapers. Y lo voy a poner también otra en varios. Vamos a pegar y os voy a enseñar cómo queda. Establecer como fondo de escritorio y ya lo tenemos aquí. Otro wallpaper muy diferente. ¿Qué queréis darle a otro a la barra? Pues volvemos a hacer lo mismo. Nos vamos a la barra. Opciones del acople. Y volvemos a ir a apariencia. ¿Queremos cambiarle el color? Pues ahora volvemos a cambiar el color. Vamos a elegir un tono lila, a ver qué tal. Bueno, vamos a elegir ahora el tipo de. ¿Cuál le vendría bien? Antes he visto un. No, pero no, no le queda. Y sería tener un poquito de paciencia, ir buscando cómo os quede, cómo os guste. Aquí se puede buscar y con un poquito de paciencia, con todos los que tengáis descargados, porque yo tengo unos cuantos, como podéis ver. Y sería encontrar uno que fuese acorde con el wallpaper que tengáis. Mira, este no queda mal, pues lo vamos a dejar. Y aquí tenéis otra apariencia totalmente diferente. Bien, amigos, me parece que ya con esto ya voy terminando. Ya veis que son páginas que pueden ser interesantes y que le pueden dar un aspecto diferente a vuestro escritorio, porque siempre tenerlo lo mismo llega a ser un poquito aburrido. Bueno, os dejaré al final debajo del vídeo, del tutorial, os dejaré los links de las dos páginas web, tanto la del Icon Archive, que será esta que veis aquí arriba, www.iconarchive.com, como la de los wallpapers, que es esta dirección que va a salir aquí, www.hdwallpapers.in. ¿Vale? Pero eso os lo dejaré en la descripción del vídeo, no os preocupéis. Bueno, pues ahora sin más, me despido de vosotros, hasta el próximo tutorial y espero que os haya también sido de utilidad. Bueno, un saludo a todos. Adiós.